En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Queridos hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grandísima culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor esté con vosotros. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchar la palabra de Dios. Amados hermanos, tenemos una gran alegría con nosotros, un diácono que viene de la provincia de Santa Clara en Cuba para ayudarnos acá en la Santa Misa de hoy, como también coincidente, una fuerza muy providencial, con nosotros un corito cubano que está amenizando nuestra misa. Ellos son parte del coro del santuario de la ermita de la Carrera del Cobre en Miami. Entonces ellos se han ofrecido hoy a participar con nosotros y estamos muy alegres que están aquí ellos. Bienvenidos, que el Señor les bendiga siempre. Gracias. Primera lectura. De ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. Leitura da profecia de Miqueias. Eis o que diz o Senhor: de ti, Belém, Efrata, pequena entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. As suas origens remontam aos tempos de outrora, os dias mais antigos. Por isso, Deus os abandonará até a altura que der à luz aquele que há de ser mãe. Então, voltará para os filhos de Israel o resto dos seus irmãos. Ele se levantará para apacentar o seu rebanho pelo poder do Senhor, pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus. Viver-se-á em segurança, porque ele será exaltado em todos os confins da terra. Ele será a paz. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, Ana, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa de tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, que restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Segunda lectura. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al salmo, no quisiste víctima ni ofrenda, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrenda, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pedía la ley, y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez por todas. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto esto oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo
y levantando la voz exclamó así: Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu salud a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy tenemos una gran honra de tener tantos músicos que vienen de este lugar tan prestigioso como es el Santuario de la Ermita de la Cara del Cobre en Miami, la Florida. Y también coincide con la visita de este que viene de la provincia de Santa Clara, en Cuba también, para compartir con nosotros su fe y cómo ellos siguen esa gran aventura católica en Cuba en medio de tantas dificultades y tantos desafíos. Este diácono se llama Negrín y va a compartir con nosotros ahora un poco de sus pensamientos y de la espiritualidad que él ha recibido sirviendo a su pueblo sufrido de Cuba en estos momentos. Gracias, Padre. Nos acercamos a la Navidad. Navidad es quizás la fiesta más bonita. No había tenido la oportunidad de ver una Navidad fuera de Cuba. Navidad, lo cubano, sigue siendo pequeñita, un pequeño árbol, alguna figura de quien puede tener en casa. Un nacimiento más o menos un poco grande que se pone fuera del obispado, dentro de la plaza, y donde vienen algunos niños a ver qué es aquello. Pero Navidad, más allá del árbol que me llevaron a ver al Rockefeller Center, más allá del gran nacimiento, más allá de las muchas o pocas luces, es lo mismo en cualquier lugar. Navidad debería ser todo eso y quedarnos solo con el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Si lográramos quitarnos tanto ruido que se nos ha creado alrededor de la Navidad y volviéramos a la sencillez de un niño que nace. Dios que por amor a nosotros se hace hombre. Si lográramos llegar a esto, si lográramos entender que realmente Navidad no tiene nada que ver, aunque sea bueno, con una gran comida, no tiene nada que ver con una gran reunión, no tiene ni siquiera nada que ver con un gran concierto dentro de la iglesia o en un teatro. Si lográramos entender que Navidad la pudiéramos solo cuando dijéramos: Señor, nace en mi corazón, quiero cambiar, quiero entregarme, quiero ser un pesebre. Si lográramos vivir esto, entenderíamos mejor la Navidad. Navidad, acá realmente por problemas familiares tengo a papi en una enfermedad y he venido a acompañarlo en sus últimos días. Y realmente me llamó mucho la atención la Navidad, las fiestas a las que he ido, Santa, adornos, regalos, juguetes, encuentros. Sigo viendo algo que pensé que era cuestión de Cuba por lo que vivimos, por la situación, por la política, por lo que sea, que decía que qué poco la Navidad interior pensé que la teníamos en Cuba. Y algo de lo que más me sorprende es encontrarme que también acá
Con todas las condiciones, con todas las fiestas, con todas las oportunidades, seguimos olvidándonos de qué es Navidad. Navidad es decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Y qué cosa es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, nos dice hoy la segunda lectura, no es hacer sacrificios, no es hacer grandes holocaustos, no es hacer grandes promesas, no es hacer ofrecer mucho dinero, no es hacer... La voluntad de Dios no es eso. La voluntad de Dios es simplemente ama. Nada más, todo lo demás ha sido añadido. Ama. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No sé si se han fijado que esta frase se dice dos veces en boca de Jesús. Y la segunda, Jesús le cambia algo. La primera vez dice, ama al prójimo como a ti mismo. Pero parece que se dio cuenta que a nosotros mismos tampoco nos amamos. La segunda vez dice, ama al prójimo como yo los he amado. O sea, si no te sabes amar ni a ti, al menos entiende que yo te amo. Y ama al prójimo así. Navidad debería ser esto. Pensemos, el primer lugar para celebrar Navidad es la familia. La familia en Cuba, la familia en cualquiera de nuestros países, la familia en cualquier lugar, sigue siendo quizás el lugar de más sufrimiento, cuando debería ser el oasis, el lugar de paz. Qué triste encontrarnos familia donde hay hermanos que no se hablan por años. Encontrarnos familia donde hay padres e hijos enemistados por años. Donde hay personas que guardan un rencor porque mi papá no le hablaba al padre de... Y lo guardamos y no nos conversamos y no nos acercamos por años. Qué triste encontrarnos una familia donde haya tanta división y ni siquiera Navidad pueda ser momento de cercanía. Les invito a algo. Vamos a proponernos para esta Navidad reconciliarnos con una persona, no mucho. El que trata de hacer muchas cosas al final no hace nada. Cuando yo digo yo voy a cambiar y voy a ser mejor, mentira. Te propones algo muy grande que no puedes hacer. Yo me voy a reconciliar con una persona. Solo una, por Navidad. Y esto es lo que voy a ofrecer a Cristo en esta Navidad. Le voy a decir, mira, mi corazón lo he vaciado de este rencor para que quepas tú en él. De mi corazón he sacado esta herida, este pecado, esta suciedad, para dejarte espacio para que tú nazcas aquí en mi vida. Hoy la iglesia cubana, uno de los temas que más necesita predicar es este, la reconciliación. Vivo en un pueblo dividido, en un pueblo donde guardamos rencores de 50 y tantos años, donde hay personas que no se perdonan aún lo que sucedió hace tanto tiempo, donde hay familias que no se hablan, donde hay tanto dolor, pero también tanto rencor guardado, que no podemos celebrar Navidad realmente. Navidad debería ser decir voy a perdonar. Perdonar que no es olvidar. Perdonar no es decirme ya no me olvido de nada. No, no, esto me sirve de experiencia para no cometer errores nuevamente, para saber qué debo hacer en mi vida. Pero Navidad va a ser, voy a perdonar de verdad, de corazón. Cristo, ven a mí, nace en mí. Ojalá y en esta Navidad, esta Nochebuena 24 de diciembre, Cristo nazca en nuestras casas. Cuando esperemos el 25, sea de verdad, porque Cristo nace en nuestra familia. El príncipe de la paz, de la justicia, el que viene a enseñarnos a amar, que nos enseñe a amar
primero en la familia. A veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Y podemos en la comunidad cristiana, en el trabajo, en la sociedad, hacer grandes cosas, mostrarnos dadivosos, ofrecernos, entregarnos. Y en nuestra familia no podemos ni siquiera decir, perdóname, me equivoqué, o te perdono. Ojalá y esta Navidad Cristo nazca, porque nuestro corazón está dispuesto para eso. Gracias, hermanos, les deseo a todos feliz Navidad, que en cada hogar podamos sentir el nacimiento de Cristo, que no hay mejor manera de sentirlo que con un abrazo, con un beso. Felicidades, hermanos. Todos de pie, por favor. Y digamos con fe, creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del hombre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En esta Santa Misa pidamos a Dios en especial por el descanso eterno de Rosa Irene Álvarez. Por Rosa Irene Álvarez, que descanse en paz, por Cristo nuestro Señor. También pedimos por estos hermanos nuestros que vienen desde Miami a compartir con nosotros, como también este diácono Airán, para que tengan mucho éxito en todos sus trabajos apostólicos, para alegrar la gente con el conocimiento que Dios vive entre nosotros. Roguemos al Señor. También pedimos a Dios por Jorge Concepción y por otra hermana nuestra guatemalteca americana que se llama Sharon, que está muy grave, que solamente tiene 21 años de edad y está en un caso muy difícil de su vida, y que la han operado pero todavía la situación está muy crítica. Que Dios le concede salud de mente y cuerpo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración, denos siempre tu luz y tu paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Ora de manera sacrificio mío y vuestro se haga del bien Dios Padre Todopoderoso. Amén. Que el Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder el seno de la Virgen María, santifique, Señor, estas ofrendas que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo criado, tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles, a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros
y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate sobre tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la gracia. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En especial pidamos a Dios por el descanso eterno de Rosa Irene Álvarez, que descanse en paz por Cristo nuestro Señor. Ten misericordia de todos nosotros, en especial por los enfermos de nuestra comunidad, en particular por Jorge Concepción y por Sharon. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Thank you.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a tomar todos de la mano y digan con fe, Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tu pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos a mente el abrazo de paz a su hermano y a su hermana. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Buenos días, hermanos. El 31 de diciembre estaremos despidiendo el año 2015. Como todos los años, lo celebraremos en el centro parroquial en familia, con un baile amenizado por nuestro DJ. La entrada costará $5. Pueden traer su vino o sangría, en fin, lo que quieran beber. También puede traer una merienda o picadera, como decimos. Se repartirá una soda por mesa y cornetas y chinchines. Los esperamos a todos. Anímense. Muchas bendiciones para todos. Buenos días, hermanos. Queremos darle gracias a toda la comunidad. Como ustedes recordarán, la semana pasada celebramos la fiesta a Nuestra Virgen de Guadalupe. Gracias a Dios tuvimos la asistencia a más de 300 personas, personas que nos visitaron por primera vez de la parroquia Monte Carmelo, Santa Agonía. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia. Agradecemos infinitamente a aquellas personas que nos acompañaron durante el novenario a la Virgen de Guadalupe, por primera vez lo realizamos, a todas aquellas familias que con tanta devoción recibieron a la Virgen en sus hogares. Esperamos, si Dios lo permite, el próximo año poder compartir con ustedes también aquí en la comunidad. Gracias. De la misma manera, le damos gracias a las personas de esta comunidad con su apoyo, sea económicamente. Algunas personas se acercaron a nosotros con donaciones, cumpliendo demandas que tenían con la Virgen de Guadalupe. Se los agradecemos infinitamente a todos ustedes y pues esperamos, primero Dios, nuestra comunidad siga creciendo como lo ha sido durante estos últimos años. Gracias al Comité Guadalupano también por su apoyo, su trabajo, y pues que Dios los bendiga. Por último, queremos dar gracias al Padre Ricardo, porque por su apoyo y su presencia, estas celebridades se han podido llevar a cabo. Le pedimos a Dios, pues lo siga bendiciendo y que muchos años siga entre nosotros. Muchas gracias. Le pido un aplauso para el Padre. Muchas bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias, Mario Valle, y también gracias a Nedelia por la gran fiesta que tuvimos justamente la semana pasada y por los bailes que vinieron. Fueron una cosa muy bonita, inclusive el Padre Kevin le gustó mucho. Pero también quiero decirles de que hoy tenemos un acontecimiento muy bonito también con la presencia de este corito que está con nosotros y el diácono Airán Negrín. Estamos muy agradecidos a Blanca, que ha sido instrumental en toda esta cuestión de tener esos hermanos nuestros cubanos estar aquí con nosotros. Siempre bienvenidos, muy alegre. Un aplauso para ellos. Hay otro aviso más. Aquí un hermano nuestro que es de papás palestinos cristianos. Y usted sabe muy bien que siempre hemos estado muy acuerpados, muy identificados con el sufrimiento de los cristianos por el mundo entero, en especial los cristianos que vienen de Irak, de Siria, de Líbano y también de Palestina. Ustedes saben que por muchos años, cada año, vienen estos señores palestinos cristianos a vender por nosotros sus obras de madera de olivo. Entonces, aquí atrás, después de la Santa Misa, le invitamos cordialmente que ustedes vayan a ver las cositas que hay ahí, comprar cualquier cosa. Como un cierto, no solamente porque les interesa estos artículos, sino más bien como una especie de gesto de solidaridad con esos cristianos palestinos que están sufriendo muchísimo, están como entre dos diferentes oponentes. Por un lado está el gobierno de Israel y por otro lado está el mundo islámico. Entonces, esos pobres cristianos en Belén, en Beit Shaur, Beit Jala, en Ramallah, en todos esos pueblecitos, están tratando de sobrevivir. Y la mejor forma para ellos de sobrevivir es la hechura de estos artículos de madera de olivo y también venderlos por el mundo occidental. Entonces, este joven Jorge va a hablar un poquito sobre esto. You can talk now if you like. Good morning. Good morning. I'm a Catholic from Bethlehem, Holy Land.
I'm sure Father really explained everything that I was going to, but to give you a brief history, over 50 years ago in the Holy Land, we had 300,000 Christians out of 1 million people. Today, we have 150,000 Christians out of 10 million people. So in half a century, the population of Christians went from 30% to 1.5% Christians. The reason is because there's a lot of conflicts going on in the Holy Land, as you see on the news all the time, and a lot of the Christians are leaving the country. We don't want the Christians to leave the country because this is where Christianity originated. This is where Jesus walked the earth over 2,000 years ago and spoke to his disciples. So to keep the faith alive, we make these handmade articles. The corpus on this cross is made from one solid piece of wood attached to an olive mahogany cross. I also have other crosses. With me, I brought a figure of St. Michael. It's made from one branch of wood attached to a base. I also have other figurines, and I also have rosaries, nativities, and new gold and silver icons this year. I would like to ask you for your support. I would appreciate any support I can get, because this does really mean a lot. Imagine one day you take a pilgrimage to the Holy Land, and there's no Christianity, no Christmas over there. We don't want it to come to that, but it's a very real reality. I hope it doesn't, and I hope you get to experience that one day, that pilgrimage there, because it is very unique and very traditional. Thank you for your time. If you have any questions, just feel free to ask. But to answer your first question, yes, we take credit card and check as well as cash. Thank you for your time. Thank you. Él más o menos estaba diciendo la misma cosa que decía yo. Hace 100 años había 1 millón de musulmanes y 300,000 cristianos en Tierra Santa. Ahora mismo son 10 millones de musulmanes y solamente 125,000 cristianos. Entonces la situación está muy crítica para la sobrevivencia de esos palestinos cristianos y por eso es necesario que nosotros los cristianos del mundo occidental tratemos de ayudarlos a ellos comprando esos artículos, cualquier cosa que tengamos aquí para poder mostrarles a ellos, como repito, que estamos a la par de ellos en su sufrimiento. Yo tuve la bendición de Dios de visitar Israel, Palestina dos veces. La primera vez me quedé viviendo ahí por casi dos meses y medio en un pueblo palestino que se llama Azariah, muy cerca de Jerusalén. Fue una experiencia inolvidable, fue en 1993. El ambiente era un ambiente agradable, alegre y jubilante y esperanzador. Ahora, cuando fui a visitar a Tierra Santa hace 2 años, el sentido de la gente musulmana como cristiana era de una gran pesadumbre y de sentir ninguna esperanza para nada. Entonces, la situación está muy crítica en la Tierra Santa, no solamente para los cristianos, hasta inclusive para los musulmanes. E inclusive los propios judíos de Israel están también sufriendo mucha ansiedad. Entonces, ayudemos a nuestros hermanos y hermanas comprando cualquier artículo que hay aquí. El Señor esté con vosotros. Y como saben ustedes, continuamos las posadas nuestras. Hoy por la noche tenemos la posada justamente de Brasil y también de Guatemala. El Señor esté con vosotros. Oremos. También de Chile y de Honduras. Tú nos has dado en este sacramento la prenda de nuestra salvación. Padre Todopoderoso, cada día con mayor fervor, para celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Dos avisos más, queridos hermanos. Ahora a las 11:30 estamos invitando a los jóvenes de nuestro grupo juvenil a estar reunidos en el salón parroquial con nuestro hermano diácono que está aquí con nosotros. Y segundo, hoy a las 3:00 p.m. tenemos una película muy hermosa de parte de un grupo católico, que la película está titulada María de Nazaret. Es la película más bonita que he visto yo en términos de temas bíblicos.
Es una película verdaderamente preciosa y ojalá que todos ustedes puedan verla cabalmente hoy a las 3 de la tarde en el salón parroquial. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Gracias, hermanitos y hermanitas, vengan siempre.